¿Qué tal, viajeros? Bienvenidos a una nueva, bueno, iba a decir un nuevo viaje, no, a una escapadilla de luz. ¿Os acordáis hace ya 20.000 años una escapada de luz que hicimos a Castilla Termal, en Valladolid, en la Ribera del Duero? Pues bueno, iba a ser algo similar. Estamos a 12 de mayo del 2017. La escapada esta viene con motivo de mi 40 cumpleaños. Quizá cuando veáis esto, incluso puede que haya cumplido 41. Bueno, igual tanto no, pero estaré al borde seguro por la cantidad de viajes y demás que hay acumulados para ir mostrándoos en el canal. Así que vais a ver esto muchísimo más allá en el tiempo de cuando se produjo. Y la culpable de este regalo es... Bueno, el caso es que a esta escapada de luz nos vamos al Hotel Castillo Bosque de la Zoreda. Está muy, muy, muy poco de la capital de aquí de Asturias, de Oviedo, Oviedo, en asturiano. Es un hotel, efectivamente, un palacete en forma de castillo, que bueno, perteneció a su día a una familia y tal, y con el tiempo lo reconvirtieron en hotel hace ya bastantes años. Pero ha cambiado otra vez de propietarios, esos los que lo llevaban y tal se fueron a pique y ha cambiado de propietarios. Y bueno, nosotros estuvimos allí hacía mucho, yo creo que... ¿La boda nuestra? Sí, 2011 o por ahí. Bueno, teníamos ahí un vale de estos de regalo y tal, pero estuvimos solo en el spa, solamente en el spa, disfrutando del spa, ¿vale? No fuimos a quedarnos ni nada. Y esta vez sí que vamos a hacer... todo en conjunto. Vamos a ir al spa, vamos a meternos una buena cena y nos vamos a quedar a dormir. Va a ser solo la escapada de un día porque nuestras obligaciones laborales no nos permiten estar más tiempo. Y bueno, el hotel es un hotel de 5 estrellas, lo iréis viendo, se accede a él a través de un bosque así muy, muy cookie. Nada más, disfrutad un poco del paisaje mientras tanto llegamos. Estamos cabalgando hacia la tormenta, ¿eh? Como bien cantaba The Doors, Riders on the Storm. Y de hecho ya está lloviendo. Di tú que a nosotros en este caso no nos afecta mucho porque como vamos de escapada para relajarnos esta tarde y la mañana de mañana, tarde, noche, mañana, así que no nos va a afectar mucho porque no vamos a ir a explorar a ningún sitio. Así que nada, eso, disfrutad un poco del paisaje y nos vemos ya allí, en el hotel. El check-in, habitación 103, y vamos adentro. Bueno, vamos a poner, cambiar la perspectiva. Aquí tenéis la habitación. No es, yo creo que es una habitación normal, ¿no? Sí, más o menos normal. Bueno, que no es ninguna suite ni nada, pero para que os hagáis una idea, es así de grande. Aquí tiene un armario. Abres, bueno, se enciende la luz aquella con la caja fuerte y bueno, para colocar aquí que nosotros tenemos nuestras cosillas y para que nos cotilleéis un poco más. Seguimos el tour. Bueno, aquí cuando entramos en esta tele de aquí se encendió sola y no la puedes apagar, te tienes que comer una presentación de Sala y Albertín Osborne cantando, de yo que sé,
de eventos e historias que hacen aquí en el hotel, ¿vale? El nivel que hay, pues bueno. Y hasta que no pararon, pues nada, nos lo tuvimos que comer ahí para echaros un poco, si queréis, la cama, que no sé qué tal estará. Ya lo veremos. ¡Ay! Sí. Pero parece entre duro y hundido el colchón. No lo sé. Pero tiene pinta de cómodo, ¿eh? Tiene pinta de cómodo. Y luego, bueno, pues tenemos aquí el baño. Con los albornoces para bajar ahora al spa. Esta bañera también con este sistema de ducha de agua de lluvia, ¿no? Que se llama. Y bueno, y el baño normal. Bueno, hay toda clase de amenities, estos que se llama. Y tenéis también, por si os interesa, nosotros como somos de aquí, esto lo tenemos ya requete trallado. Pero esto ya os dije antes que está muy, muy, muy cerca de Oviedo. Tan cerca que os puedo decir que igual unos 5 kilómetros más estáis en la capital, ¿vale? Tenemos aquí unos bombones de bienvenida de Ovetus. Y tenéis esto. Rutas o excursiones en Segway, ya sabéis, el aparatillo este que vais ahí. Y aquí tienen los precios, por si os interesa. Os llevan hasta Oviedo. Aquí hay como una senda, ¿vale? Que comunica no solo con Oviedo, sino con otros pueblos. Son bastantes kilómetros de senda. Pero bueno, ellos os pueden llevar hasta Oviedo. Y ahí tenéis un paseo por el castillo, dan una hora, 25 euros. Bueno, ya veis, 2 horas 40 y ya si vas hasta Oviedo y tal, pues también 40 euros persona, persona. Y pocos más os podemos decir de momento. Son como las 5 y 23, a las 18:00, a las 6 de la tarde tenemos que estar a remojo en el spa. Así que con vuestro permiso nos vamos a cambiar. Bueno, pues ya hemos regresado del spa. El spa en su interior es muy acogedor. Ya os habíamos dicho que habíamos estado aquí hace ya unos años, hace 6 años concretamente. Pero tiene un problema. Bueno, ahora, ya visteis, estáis viendo. Los pondré por aquí encima de mi conversación, las imágenes, que es acogedor, es muy íntimo, con la musiquilla, con poca luz, ¿no? Las velas, todo esto. Pero tiene un problema que no lo recordábamos nosotros así, y es que el agua está fría. Vale, aquí abro un paréntesis, ¿vale? No os asustar, no penséis que vais a meteros y yo qué sé, que está como el agua del mar o yo qué sé, o como cuando os bañéis de pequeños en el río, que estaba aquello que te tiraba y te quebraba los huesos. No es así, ¿vale? Pero sí que es verdad que para ser un spa está más bien tirando a frío. De hecho, al principio éramos los únicos y luego, bueno, poco de entrar vino otra pareja y sí, verificaron también que para ellos estaba fría, ¿vale? O sea que ese quizá es un puntillo a mejorar. Por lo demás, el spa, bien, ¿vale? Tenéis de todo un poco, los típicos chorros de todos los estilos. Tenéis una sauna turca o un baño turco de estos de, ya sabéis, de vapor, que es vapor humedad y tal, y cada poco suelta vapor y allí no hay quien pare cuando aquello chufla el vapor. Y luego tenéis unas camas para con unos focos encima que son los que dan así calor y tal, y bueno, y una ducha de contrastes, que no lo dije, aparte de lo que tienen todos estos sitios en sí, que son para dar masajes y todas estas historias. Pero ya digo, el puntillo ahí del agua, tampoco se pide que esté hirviendo o que sea aquello de origen volcánico ni nada por el estilo, pero está más bien fría. Está más bien fría y yo no sé si era a lo mejor también porque estábamos poca gente o por qué, pero está más bien fría. Además, cuando apretabas para que se abrieran los chorros, tenías que dejar correr un poco el agua, porque era como cuando vas al agua del grifo de tu casa, ¿no? Y salía, pero frío no, fríísimo directamente, hasta que pasaba un tiempo e iba calentando.
Así que nada, ahora nos vamos a relajar un poco aquí en esta magnífica habitación que tenemos aquí y nos vamos a preparar para cenar y a ver qué tal pinta la cena. Pues ya estamos de nuevo en la habitación, viajeros. Ya hemos vuelto de cenar. Oye, exquisito, ¿eh? La verdad que por ahora la estancia perfecta. Lo único, el detallito ese del agua fría en el spa, pero todo lo demás de 10. ¿Qué comimos? Pues, ¿o qué cenamos en este caso? Pues cenamos bueno, de primero, de así, antes de la entrada, que te suelen dar siempre alguna historia en estos restaurantes que son más de nivel. Pues nos trajeron una mousse de bacalao, si no recuerdo mal, con, bueno, era como un dado, era pimiento de piquillo, pero como cortado en un dado ahí que se deshacía y tal dentro de la mousse, lo removías todo, ¿no? Para esa fusión de sabores que se hace en la cocina de hoy en día. Y estaba cojonudo. Está muy bueno, muy bueno. Luego ya de entrada, mi mujer, Lorena, comió una milhoja de centollo, de centollo, debe ser en castellano, yo creo, cangrejo gigante, no sé el nombre exacto, ¿vale? Centollo, que lo llamamos aquí. Y yo comí un lingote de foie con, bueno, con manzana y trae un puré de manzana y todo esto es cojonudo, estaba muy bien, muy bueno también. Luego ya de lo que fue el plato, comimos los dos rape, que aquí lo llamamos pishín, es un pez, ¿vale? Con cítricos y tal, que está muy bueno también, buenísimo. Y ya para terminar y rematar la jugada, pues los postres que fueron, en el caso de Lorena fueron como texturas de chocolate, bueno, eran diferentes clases de chocolates, ¿vale? Con sus historias, había también como helado de maracuyá o chocolate de maracuyá, no sé qué era, bueno, había, no sé, como 5 o 6 chocolates diferentes. Y en mi caso, yo comí gofre. Eran un par de gofres pequeños, así, muy cookies ellos, con unos dados de fresa cortados, de sabor a fresa. Y no sé qué historia más, pero bueno, estaban deliciosos. Ambos postres, los platos principales, las entradas, todo, todo estaba de 10. Y luego ya para rematar, pues bueno, nos tomamos ahí unas infusiones y nos volvieron a traer otro poco de postre que en este caso era como, no sabría, no era un yogur, era como una cuajada, no sé cómo deciros, ¿vale? Que estaba muy buena también, estaba, la verdad que estaba bien, y venía con petacetas. ¿Y quién me lo iba a decir? Llevo 100.000 años sin comer petacetas desde que era pequeño, y resulta que últimamente, en cuestión de una semana o dos, he comido 2 veces en un postre petacetas. Hoy. Y la otra vez fue hace nada que estuvimos en Foster's Hollywood comiendo una hamburguesa y tal. Y un postre que pedí que era similar a este, era un vaso también de, como si fuera de yogur, con historias y tal. También había petacetas. Así que bueno, por ahora perfecto. Así que ahora, con vuestro permiso, nos vamos a probar la cama ya definitivamente. Y mañana nos vemos abajo en el desayuno a ver si ya culminamos y puntuamos por todo alto el hotel.
bueno, viajeros, esta ha sido nuestra incursión deluxe, esta escapada de luz de una noche aquí al Hotel Castillo Bosque de la Zoreda. Como conclusión, muy bien, muy bien. La verdad es que el único detalle es ese que os contamos, que os comentábamos ayer, del agua un pelín fría para tratarse de un spa. Hoy el desayuno espectacular también. Es un desayuno a la carta, ojo, no es de self-service, ¿no? De cogerlo tú allí a lo que quieras, pero es verdad que tienen un poco de todo. Puedes pedir fruta, bueno, nosotros pedimos fruta, yogur, que lo hacen ellos, es yogur comprado, panes recién hechos, yo qué sé cuántas cosas había, cereales. Luego, bueno, nosotros eso fue lo que pedimos, lo que veis en las imágenes, pero realmente luego podías pedir también que si tortillas, huevos revueltos, tostas, jamón ibérico, yo qué sé. Tenías unas cuantas cosas ya de esto de hacer de sartén, como digo yo, ¿no? De cocinar. Así que, si queréis venir por aquí, que sepáis que nosotros por nuestra parte lo recomendamos muy mucho. Yo creo que merece la pena, está un ambiente, pues ya veis, encantador. Solo se sienten, si hacemos aquí un poco de silencio, no sé si lo captará la cámara, pero solo se sienten los pájaros. Y además, si sois amantes de la montaña, tengo que deciros, aquí no se verá bien, allí justo detrás, todos esos montes tan potentes que se ven, es la Sierra del Aramo, ¿vale? Ahí se puede ir se puede subir arriba al Monsacro y es precioso y no se tarda nada, es verdad que es así, cuesta arriba pero muy potente, pero en cuestión de una hora, poco más, estáis arriba del todo y es pero absolutamente alucinante. Así que por nuestra parte concluimos aquí esta escapada de luz y como siempre os digo, hasta la próxima, nos vemos en el siguiente viaje. Adiós, viajeros. Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo, y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal, te estaremos muy agradecidos.